Por muy limpios que sean nuestros gatos, siguen sufriendo regularmente la infestación de varios parásitos. Algunos de ellos son difíciles de detectar y no tienen consecuencias graves, mientras que otros pueden convertirse en una verdadera amenaza para la salud de tu amigo de cuatro patas. Por eso hoy vamos a ver 7 parásitos que pueden infectar a tu gatito y lo que puedes hacer contra ellos. Piojos de gato. Los piojos de gato son piojos especiales. También se llaman piojos del pelo. Se alimentan de las escamas de la piel y la sangre, lo que causa un picor severo en los gatos. Los piojos de gato, con muy pocas excepciones, no son transmisibles a los humanos. ¿Qué puedes hacer? Lo sabrás enseguida, porque el tratamiento es el mismo que para 2. Piojos de la sangre. Estos piojos, también llamados piojos de pájaro, se alimentan principalmente de sangre. Como su nombre lo indica, en realidad usan aves y otros plumajes como anfitriones. Sin embargo, si no hay una víctima alada cerca, también irán por casi todos los otros mamíferos. Los gatos, por ejemplo, son muy adecuados para este tipo de piojos. Los piojos pueden ser tratados con productos exteriores, como champús. También existe la posibilidad teórica de utilizar productos que se llaman spot-ons para la prevención y el tratamiento. Por favor, use productos puramente naturales si es posible, ya que la mayoría de los spot-ons contienen toxinas nerviosas que pueden ser muy dañinas para la salud de los gatos. 3. Ácaros. A diferencia de las pulgas, los ácaros son tan pequeños que no se pueden ver a primera vista. Sin embargo, esto no las hace menos molestas y su infestación menos frecuente. Los más afectados son los animales criados en libertad, que pueden sufrir de picor, enrojecimiento de la piel y pérdida de pelo. La mejor manera de combatir las infestaciones ligeras es con un champú contra los ácaros. Aún más problemáticos son los ácaros de las orejas, que pueden asentarse en los canales auditivos de los gatos. Si tu gato sacude la cabeza a menudo o tiene problemas de equilibrio, podría verse afectado. Si esto sucede, asegúrate de ir al veterinario para recibir tratamiento, ya que los ácaros de los oídos pueden causar pérdida de audición en el peor de los casos. 4. Garrapatas. Probablemente la infestación parasitaria más común para los gatos de exterior, aunque solo sea un jardín, son las garrapatas. Los gatos pueden transmitir la enfermedad de Lyme y otros patógenos y también pueden transmitirse a los humanos. Por eso se recomienda un control diario del pelaje. Si descubre una garrapata, quítela con cuidado con unas pinzas para garrapatas adecuadas. Si todavía no tienes uno, puedes conseguir uno en una tienda de mascotas o en línea. 5. Lombrices. El clásico no querido entre los parásitos son los lombrices. En la mayoría de los casos una infestación de gusanos es ligera. Sin embargo, una infestación grave de lombrices puede causar daños en los órganos. Además, muchos dueños no son conscientes de que cuando se acaricia y se abraza al gato, los huevos de gusano también pueden ser transferidos al organismo humano. Una desparasitación regular es muy discutida entre los dueños de los gatos, pero en nuestra opinión es absolutamente recomendable, al menos para los gatos de exterior. 6. Pulgas. Las pulgas son probablemente los parásitos que causan las mayores molestias y consecuencias en los gatos. Anidan en el pelaje de tu gato, donde los chupasangres muerden a tu gato, causando un picor severo y también pueden transmitir las tenias. Si tu gato tiene piojos, debes asumir que se han propagado por todas partes o que sus huevos están en todas partes. El gato se trata con champú antipulgas, el departamento se trata con spray antipulgas y todos los tejidos lavables se lavan en caliente. A menudo repetidamente durante varias semanas, de lo contrario las pulgas pueden venir una y otra vez. Por favor escribe en los comentarios de abajo si debemos hacer un video completo sobre las pulgas. 7. Giardia. Al igual que los gusanos, la giardia también infesta el intestino. Esto puede llevar a vómitos, diarrea, fiebre y una severa pérdida de peso. Sin embargo, solo pueden ser detectados por el veterinario a través de una muestra fecal. Si el resultado es positivo, hay una obligación de notificar al veterinario, porque la giardia también puede ser transmitida a los humanos. la Giardia es tratada con medicamentos por el veterinario. Además, si se determina una infestación, debes limpiar bien el arenero del gato, los platos para mascotas y el lugar donde duerme tu gatito y, a lo mejor, desinfectarles para evitar una nueva infestación. Si no tienes un gato de exterior sino un gato de interior, la infestación con los diferentes parásitos no está excluida, pero es menos frecuente. ¿Te gustaría saber más sobre los síntomas de las lombrices? Ya hay un video sobre este tema. Para verlo, haz clic en la foto de la izquierda. Y si quieres saber por qué tener un gatito es muy saludable para ti, entonces echa un vistazo a nuestro video sobre este tema, haz clic en la foto de la derecha para verlo.